La verdad que es una ley, un proyecto de ley que viene a adaptarse a una ley nacional. Nosotros hemos tenido una fuerte impronta desde lo normativo en lo ambiental en nuestra provincia y ya teníamos una ley justamente provincial que era la 5.140 que planteaba la mitigación y adaptación al cambio climático. Y posteriormente, en 2019, se sanciona la Ley Nacional de Mitigación y Cambio Climático. Entonces, necesariamente teníamos que ayornarnos a esa ley nacional, planteando justamente acciones en cuanto a la mitigación y a la adaptación al cambio climático. Es una ley que contempla además distintos objetivos y le da una fuerte responsabilidad a la Secretaría de Medio Ambiente, que va a integrar a su vez un comité de cambio climático, donde comparten acciones y funciones con el Ministerio de Producción, con la Secretaría de Energía, con la Secretaría de Estado y además con el Departamento Provincial de Aguas. ¿Cuál es el objetivo? Y básicamente mitigar, generar acciones para frenar este cambio climático, por un lado, y el ahorro o la posibilidad de que podamos captar esos gases de efecto invernadero que son tan dañinos para el ambiente, poder captarlos y generar a través de ellos bonos, algún financiamiento a través de estas líneas de crédito que están en boga hoy en día y que casualmente hemos tenido algunos casos de ventas de bonos en la provincia de Córdoba, y eso nos da un panorama futuro muy alentador, no solo para las empresas públicas que puedan captar esos gases de efecto invernadero, como el sector privado que quiera y formule proyectos para mitigar el cambio climático.